se sta portando Maria Fernanda, e Maria Fernanda vive 70 anni. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto estar acá. Ahí estamos nuevamente. Un gusto estar acá, un gusto estar acá en compañía del gran José Martínez Suárez. Acá, preguntaba muy bien, un aplauso. Preguntaba dónde están sus hijas, sí, pero pregunta dónde están sus hijos, casi que todos levantamos la mano porque todos nos sentimos un poco así, porque José Martínez Suárez nos ha acompañado con su cine, con su obra como director, pero también en las reuniones habituales que tiene con tantos cinéfilos que sigue formando, tantos directores que reconocen esta relación con José Martínez Suárez y con todos los cinéfilos que le estamos tan agradecidos por el trabajo que hace en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este lugar de encuentro, de pensamiento, de creatividad, realmente mucho del cine que tenemos, así como ha sabido beber del entonces Nuevo Cine Argentino de la década del 60, de entre los tantos nuevos cines argentinos que por su arte tuvimos y seguimos teniendo, como quienes se han formado acá viendo películas, encontrándose, charlando en un café, pensando juntos. Y el Festival de Mar del Plata no solo es un conjunto de películas que están pensadas, que están diagramadas, que están pensadas como un conjunto, que tienen que ver con una manera de ver el cine, con una manera de ver la vida, de una manera de relacionarse con el otro, que tienen por supuesto también un componente político en cuanto a esta manera de encontrarnos, de ver junto con gente desconocida en una sala de cine una película, sino que también tiene que ver con estas otras instancias en las cuales José siempre insiste y propone incluso mucho más de lo que podemos hacer por limitaciones propias y que tiene que ver también con los libros. En este Festival de Cine ya se han presentado los homenajes, que ya tienen varias ediciones, se ha presentado el libro que tiene que ver con la obra de Bergman y su relación con la Argentina. Y ahora tenemos este hermoso libro que ya uno que es un poco fetichista, ya es bello desde la propia presentación, la posibilidad de tener la obra de Rafael Valles y además las películas de José. En este caso me parece que hay que reconocer el trabajo del área de comunicación del Instituto de Cine, por ahí en la persona de Liliana García, me parece que este es un gran trabajo, son estas obras que quedan. José siempre cuando estamos hablando y pensando en la programación de Mar del Plata y si tal película, cual otra película, también hay algo que más allá de ese momento maravillosamente efímero que tiene que ver con esa experiencia única e irrepetible que es por ahí la de ver por primera vez una película, aunque a veces incluso nos gusta más verla por segunda o tercera vez, pero verla por primera vez solo podemos ver una, lo cierto es que los libros quedan y obras como esta nos acompañan para siempre. Realmente es una alegría estar una vez más acá en este festival que sigue creciendo, que sigue transformándose, que contra viento y marea me parece que siempre encuentra la manera de interrogarnos, de dialogar con nosotros, de generar una oportunidad de disfrute, de placer, pero también de pensamiento y acción. Y momentos como estos no nos hacen sino pensar que el Festival de Mar del Plata tiene larga vida. El Festival de Mar del Plata es inmortal, como inmortal es la obra de todos aquellos que queremos, como tanto queremos a nuestro querido José Martínez Suárez. Así que con esto quería simplemente dar por iniciada esta presentación y dejar en el uso de la palabra al autor de esta bella obra. Muchas gracias.